De regreso en las carreteras americanas, continuamos explorando este mapa de rutas complicadas, rutas infernales con mucha terracería, subidas impresionantes y pronunciadas. Y hoy tenemos este Kenworth T800, es un volquete para la construcción, tiene triple eje en la parte de atrás, muchísima potencia, yo creo, para jalar cargas súper pesadas. En este caso tenemos un montón de piedras que vamos a llevar para la construcción de un centro comercial. Y por aquí tenemos una mano de chango, una maquinaria Caterpillar también muy pesada, que sirve pues para cargar las piedras, ¿no? Lo tenemos en un remolque pequeñito de doble eje. Está pequeño el remolque, pero más que suficiente para poder transportar el vehículo que lleva encima, ¿no? Aquí tenemos pues el acoplado para el camión, y el camión viene muy, muy adornado. Este camión se le puede poner muchísima modificación. En este caso yo lo modifiqué de esta manera, me encanta cómo se ve. Tenemos luces rotativas también para anunciar que tenemos un cargamento peligroso. Y vean, en la parte de abajo tenemos también unas luces que parpadean como rotativas, aunque no deberían parpadear así porque este diseño no es así, pero pues así parpadean, ¿no? Y pues tenemos rines de aluminio con partes de cromo, claro que sí, al estilo mexicano, al igual que los rines del remolque, así son también. Y tenemos un motor de 625 caballos de fuerza y una caja de cambios de 18 marchas, una Aeton Fuller. Voy a manejarlo como en la vida real, ya lo configuré, recuerdan, en el capítulo anterior del Kenworth K100. Lo manejamos de esta forma y voy a seguir ya por siempre manejándolo así. Entonces, me encuentro en Big Bud. Aquí es donde terminamos el encargo con el Kenworth K100. Vamos hasta esta empresa, Coastline Mining, aquí en Lake Lacrimose, en el lago Lacrimose, pasando por el lago Winnipesaukee. Son dos lagos que tenemos que cruzar y parece ser una ruta muy peligrosa. Pero ¿saben qué? Es que hagan de cuenta que esta mercancía se entrega en este lugar, en este pueblo tenemos que entregarla, pero quiero mostrarles todos estos lugares y a ver si podemos. Es que quiero pasar por aquí, pero no, me parece que no me van a dejar. Ah, es que tenemos que salir por aquí para poder ir a este lugar. Ahorita nos salimos por aquí, salimos de la empresa y le damos a la izquierda y luego a la derecha, ¿verdad? Para poder pasar por este lugar. Entonces, ahorita les voy a platicar por qué empezamos al revés. Es algo muy complicado. Y perfecto, empezamos a manejar. Y empezamos a meter marchas, claro que sí. Por la izquierda dijimos, ¿verdad? Por la izquierda. Ponemos la segunda baja, segunda alta. Y empezamos a subir de marchas. Y por aquí tengo que pasar para poder meterme por la zona con curvas, ¿verdad? Porque hay una zona que queremos y quiero enseñarles. Y es por aquí, ¿verdad? Es por ahí, vean, ni siquiera la vi. Es que, wow, es una zona con tierra, se pone interesante esto. Se pone muy interesante, vamos a ver. Vámonos por atrás de reverca. Y ahí viene un carro, dale rápido, rápido. Para que nos vaya a dejar, digo, ¿no? Hay mucho espacio, es la policía, es un carro policía. Empezamos a meter los cambios y entramos por aquí. Me voy a abrir un poco para que el remolque pase sin problemas. Claro, ya pasó. Y empezamos a entrar en la ruta. Bien, es mucho descenso, un descenso muy, muy grande con un remolque corto. El remolque no es ningún impedimento para este lugar. Y deberías desbloquear el diferencial. Lo teníamos bloqueado. A ver, voy a frenar para desbloquearlo. A ver. Me parece que está bloqueado, igual y ahorita me tienen que avisar. A ver. Si lo tenemos activado, igual y ahorita me lo van a avisar. Ahí lo tenemos, a ver. Creo que ya lo he desactivado. Creo que sí, me parece que sí. Bien, no me lo puedo creer. Vean este lugar, El trayecto está súper complicado. Difícil no, lo siguiente, vean. Es una ruta de pura tierra. Vamos a meterle el freno a motor. Bajamos marchas a la quinta alta, subimos otra vez a quinta baja y sexta baja, perdón, sexta alta. Ya me estoy confundiendo, pero es que vean la bajada, está súper impresionante. Es que este mapa es un mapa de los pocos que hay para el American que tiene lugares complicados, carreteras de tierra. Este sí que lo tiene de todo y se lucieron, Bajamos las marchas, a ver, vamos a bajarle.
Es que ella se quiere quedar esto, miren. No te quedes, no te quedes, por favor, ¿eh? No me lo puedo creer, ya nos quedamos. Sube, 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 sí. Ahí va, ¿eh? Ahí va subiendo, el Kenworth poderoso no se rinde. Súbele primera baja, primera alta. Ya la hicimos, amigos, ya la hicimos. Seguimos metiendo cambios. Wow, es que les voy a comentar. Este video yo ya lo empecé a grabar hace rato, ¿eh? Pero lo quise volver a grabar porque... Y se supone que empieza desde el otro lugar, ¿no? La ruta la estoy haciendo al revés. Esperen, dejen ver el mapa. Sí, vamos bien, Pasamos por debajo del túnel y seguimos en la ruta todo terreno, Es que les comento, esta ruta ahorita la estamos tomando del lado fácil, eso espero. Espero que no me toquen subidas tan infernales, retiro lo dicho. Ahí tenemos una súper complicada, no me lo puedo creer, ¿Creen que vamos a poder subir eso, ¿Quién sabe? Miren, aquí se quedaron ya estos amigos. Ah, no, miren, están haciendo un picnic. Vean el puente que tenemos ahí, un puente muy alto. Se supone que íbamos a pasar por ese puente y íbamos a evitarnos todo esto. Y me parece que sí voy a tener que pasar por ese puente y regresarme, porque... Bueno, claro, si podemos subir, no. Pero si no puedo, sí voy a tener que regresarme, porque bien, esto está súper imposible. No, es que esto no va a poder, ¿eh? Bien, si apenas vamos y no puede... ¡Wow! Bajamos a cuarta baja, tenemos que bajarle otra vez. No, es que ¿saben qué? Sí voy a tener que regresarme. Y lamentablemente voy a tener que hacerlo con la cámara cero, porque aquí, hagan de cuenta que solamente cabe el camión. Uno no se puede retornar. En caso de que uno se atore, no hay retorno. Tendría que irme todo completamente, todo de reversa, pero sería muy, muy tardado. Podría intentarlo, pero miren, mejor nos vamos así, vamos subiendo. Mejor no me la juego. Hay que mantener así, 17 kilómetros por hora. A ver cómo va. Y va bajando la velocidad. Mala señal, mala señal. Ya, ya nos paramos, ya valió. Ya valió queso. Sube, sube, por favor, sube. Es que ven cómo lentamente van dando vuelta las llantas, ¿eh? Lentamente va cayendo. Oh, ahí quería subir. Quería subir, ¿eh? Es que se apaga de tanto que le tengo que sacar el embrague para que avance. Se apaga. Ahí va, ahí va, va, aguanta, aguanta, sube, 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 sube. ¡Vamos! No, es que es, no, no puede, ¿eh? Activamos bloqueo diferencial, creo. Va subiendo, esperemos que sí. Miren cómo está perfectamente detenido ahí. No, iba subiendo, iba subiendo. Y se apaga, no, ¿saben qué? Vamos a tener que buscar otra ruta. Lamentablemente les voy a fallar, pero... Esto sí que tenemos que pasárnoslo, ¿eh? Esto sí me lo tengo que pasar. Vamos a tomar la autopista porque es que... Está súper complicado, es imposible. Literalmente es imposible subir por ahí. Uf. Qué complicada es, y más con peso, todas las piedras que tenemos encima, está súper pesado esto, y más que el remolque que traemos pesa 7 toneladas más, entonces, pues como que sí está complicado, ¿no? Mira, ¿y qué le metimos? Quinta. Ni modo, ¿y? A ver... Teníamos el bloqueo diferencial activado, pero ya me parece que ya lo desactivé, y también...
Les iba a comentar que, como recuerdan, les comenté que apenas empecé a usar este tipo de cambios, como en la vida real, o sea, igualito a un camión de la vida real, 18 marchas, altas y bajas, convertidor para pasar de cuarta a quinta, pero a veces me pasa que cuando quiero cambiarla de marcha, por ejemplo, voy en sexta y quiero meter séptima, como que se queda mucho tiempo en neutral, la caja se queda como quejándose mucho tiempo y no mete el cambio. Me parece que eso se debe a que las revoluciones tengo que bajarlas para que el cambio logre entrar. Igual le voy a checarlo porque a veces me pasa, ¿no? Que me quedo, la caja se queda como en el limbo y no puede hacer nada. Pero en fin, ¿saben qué? Me la voy a jugar ahora por esta parte de todoterreno. Una parte también complicada. Espero que no tenga subidas impresionantes como que la que tomamos ahorita. Porque si es así, olvídense de que vamos a poder subir, ¿eh? Déjame chance, por favor, déjame pasar, amigo, gracias. Y perfecto, bien, la bajada está impresionante. Este mapa se caracteriza por eso, porque tiene bajadas, tiene mucho sobresalto a cada rato. Y si te vas con un vehículo incorrecto, un vehículo súper pesado, porque a veces a la gente se le ocurre llevarse camiones de sobrepeso con cargas gigantescas, olvídense de subir por ahí, ¿eh? ¿Y aquí por dónde? Ah, es derecho. Es que por ahí se supone que íbamos a salir de por donde me metí hace rato, pero no. No se pudo. Aquí voy a rebasar al compadre porque va bien lento. Y continuamos con la ruta, ¿eh? Agarrando fuerza, vamos. Siempre duro, mi gente. Tra. Duro como Chacón, ¿eh? Ya vamos en la marcha número 18, a la 8 alta. Aquí le frenamos con motor y empezamos a bajar marchas. Cuidado con esta curva porque sí se ve un poquito peligrosa. Imaginen que se me voltea el camión y el tractor sale volando y el volquete se podría volcar por el peso de las piedras que tenemos, ¿eh? Adiós, centro comercial. Bueno, no adiós, ni modo que por un accidente de un camión ya no se vaya a construir el centro comercial, pero se atrasaría un poquito la construcción, ¿no? Unas cuantas horas o un día o algo así. Y por aquí entramos. Y saben qué, espero que no me vuelva a tocar una subida tan pronunciada como la que me tocó. Me parece que sí me va a tocar, ¿eh? Ya llegamos al lago Winpisauki. Lago Winpisauki, así se llama. Y bueno, a ver qué tal. Vean, ahí es cuando me pasa, me acabo de pasar. No entra la cuarta, no entra la marcha. Hasta que le meto el embrague, como 2 segundos tarda para meter la marcha, ¿eh? Y aquí ya me está dejando el camión, ya me está defraudando el camioncito. No, por favor, dale, tú puedes, ¿eh? Tú puedes. Métele. Está aumentando la velocidad. Creo que sí va a arrancar, pero es que le puedo bajar marchas para agarrar más revoluciones y subir más fuerte, pero En lo que me tardo en hacer eso, el camión se va a detener, entonces no me conviene. Ahí va. No bajes la velocidad, no. Se va a quedar otra vez, ¿eh? Es que esto está literal imposible, ¿eh? Ve, ya nos quedamos. Ya me quedé. ¿Saben qué? Lamentablemente voy a usar otra vez la cámara cero. ¿Por qué? Porque es imposible pasar esto, ¿eh? Te ponen unas subidas impresionantes que ni Dios podría pasar. Entonces, tuve que hacerlo, amigos. Una disculpa. Se supone que esto es un simulador y es realismo. Y el viaje ya no va a ser tan real como debería ser. Pero pues ni modo. Si no hago eso,
Nos quedamos ahí y no llegamos nunca. Entonces es lo que tuve que hacer, ni modo amigos, lo siento, pero seguimos adelante. Con Vancomer adelante. Bien, ahí no quiere meter la sexta, allá quiso meterla, bien. Me parece que tengo que estar entre el rango de 15 y 20 revoluciones, 1500 y 2000, para que pueda entrar la marcha, pero ya iré descubriendo con tiempo qué es lo que falla para no poder subir. Le metí también un mod de sonidos de Caterpillar, bueno, creo que es de Cummins, motores Cummins, para que se escuche mejor, ¿no? Creo que sí es de Cummins. Y muchas vueltas por aquí. Vean todo lo que tiene que hacer un operario para transportar los materiales para hacer un centro comercial. Pues, ¿dónde van a hacer el centro comercial? ¿En el Gran Cañón o qué? Es que no lo puedo creer, ¿eh? ¿Quién? Deberían hacer una carreterita más normal o algo para transportar el material, pero es que está mortal, ¿eh? Está mortífero. Vengo cuidando que el remolque no se salga por el vacío. Y es que el camión lo tengo que sacar prácticamente al precipicio. Lo tenemos que asomar para que el remolque y pueda tocar tierra todo el tiempo. Vean, es que las curvas están súper mortíferas, ¿eh? Quédense ahí, había un letrero, ya ni lo alcancé a leer. Continuamos avanzando, bien. Y perfecto, lo bueno es que ya me tocó pura bajada. Por ahora no veo ninguna subida que me pueda tocar y que me pueda complicar la vida otra vez. Pura bajadita y suave, bien, nos la llevamos y tranquilo. Frenándole, claro, porque no quiero exaltarme, ¿no? Vean, no entra la sexta. No sé por qué se tarda en entrar. Pero bueno, miren. Wow, la bajada más. A ver cuánta velocidad agarramos, ¿va? A ver si agarramos tanta como con el Keyword. No creo que tanta porque ahí viene una curva, pero hay que aprovecharla. No, miren, 160 nada más. Una velocidad normal. Es muy común en mí. ¡No! ¡Ya no salimos! ¡Ya no salimos! Saltamos, ¿eh? Prácticamente salté como Toretto. Wow, vean dónde quedamos, ¿eh? Aquí sí voy a tener que recuperarme otra vez, porque ni modo que suba por ahí otra vez. Es imposible. ¿Qué pasó aquí? Wow, el remolque se quedó trabado en el suelo. No, por favor. Ahí lo tenemos. Wow. Otra bajada muy pronunciada. Y amigos, finalmente llegamos al destino, sanos y salvos, ¿eh? Déjenme meto para entregar la carga. Lo voy a dejar por aquí, justo al lado de esta máquina que sirve para aplanar el suelo, creo que sí. Me parece que para eso sirve esa máquina con un rollo, para aplanar, ¿no? A ver, viene para atrás, viene. Y va mal, ¿eh? Va mal. Va muy mal. No, hombre, va bien. ¿Sí va bien? Creo que sí, ¿eh? Ahí está. Y veamos cómo lo dejé. Pues lo dejé, miren, perfecto. Casi le pegamos allá a la pared, pero claro que me fijé en eso. De no pegarle aquí a la caja. Al lado del otro, muy bien. Amigos, pues aquí termina la ruta. Voy a mandar saludos. Hace mucho que no lo hacía, pero ahora sí. Voy a mandar saludos a los que comentaron el video de el Kenworth K100. Saludos al Máximo Corvo también, Alexis Sánchez,
Eduardo Arturo, Josué Ramírez, Juan José, Dark Show, Chompy Arts, El Coste, Raúl Martínez Luis, Víctor Manuel, Janet Jacobo, Jacobo, perdón, Francisco Rocafuerte, Santi Ruff, The Toro, Manny Aragón, Francisco Rocafuerte nuevamente. Andrés Mondelo, 5 Online, Jaime Ramírez, El Cancerbero. Y por último tenemos al Homie López. Saludos, amigo. Nos vemos en la ruta, amigos. Happy Trucking.